Lo tuvo también Monseñor Enrique Vallejo Bernal. Muchos misioneros suspiraron por tenerlo. Y durante muchos años, inauguración, tal vez nos contentamos con soñar principal de en tener este medio de unión y de progreso. Hace unos 8 años, 7 años y medio, iniciamos gestiones en firme para tratar de conseguir el permiso con el gobierno. Y hemos sido muchas las personas que hemos hecho gestiones, que hemos luchado, que hemos trabajado. De esas personas, muchas están aquí, algunas están ausentes. Sé bien que desde el cielo, por ejemplo, el padre Alfonso Gutiérrez estará sonriendo, porque soñó mucho tiempo e hizo muchísimas gestiones con nosotros para lograr lo que hoy tenemos. Hay un agradecimiento especial que merecen muchísimas personas, y aun corriendo el riesgo de omitir involuntariamente alguna, deseo expresarlo ahora, porque esto ha sido sin duda un regalo de Dios y de la Virgen María, pero al mismo tiempo ha sido el fruto y el resultado del entusiasmo de muchos. La Iglesia Católica de Alemania, con sus obispos a la cabeza, que tan generosamente y desinteresadamente nos dieron la ayuda financiera y el consejo oportuno para crear a Radio EUCHA, merecen también nuestra gratitud la comunidad vicentina de Colombia, hoy representada aquí por su visitador en el país, el padre Alberto García, mi hermano, que compartió hombro a hombro todo el peso del diseño y puesta en marcha de toda la obra, y a quien por designios de la providencia necesitaron trasladar para dirigir otras obras en Bogotá, pero que hoy nos acompaña. Quiero expresar mi agradecimiento a los misioneros y religiosas de Tierra Adentro, que nos alentaron y sostuvieron en el entusiasmo y la esperanza, incluso en los momentos difíciles y de desaliento por los que atravesamos. Un especial agradecimiento merecen las familias de la mesa, que se prestaron para las negociaciones y transacciones necesarias para la ocupación del terreno destinado a la antena y los transmisores. Y tres de radio, que ya están bien formados en Turminá y en Pedregal, y que se irán conformando poco a poco en el resto de las parroquias, que están llamados a participar en nombre de la comunidad y a formar esa especie de línea de conexión entre las diferentes comunidades y la emisora. Tenemos el canal para ser conocidos, escuchados, tenidos en cuenta y respetados en todo el país. Muchas gracias. Han sido las palabras del señor Roberto Monseñor Germán García en este acto cultural, el segundo en la inauguración de Radio EUCHA. Radio EUCHA, primera emisora bilingüe y cultural de Colombia, está transmitiendo para ustedes desde el atrio de la Casa Cural de Belalcázar, bajo un sol abrasador, pero vemos a la gente muy tranquila, muy animada, esperando el desarrollo de la programación. Thank you.
rocío ya cantale, porque estamos en cosilla, por esta emisora que se llama Radio Isla. Rocío ya cantale, porque estamos en cosilla, por esta emisora que se llama Radio Isla. Ese nombre está muy raro, dicen algunos malvados, pero es que ese es el saludo de nuestros antepasados. Ese nombre está muy raro, dicen algunos malvados, pero es que ese es el saludo de nuestros antepasados. Para que esta emisora llegara a ser un hecho como lo estamos constatando en esta fecha. Muchas gracias, Monseñor. Sinceras felicitaciones. Y sepa que en Isá estamos sus hijos espirituales prestos a colaborarle en lo que usted tenga bien, con la certeza, como dije antes, de que todo lo que en esa emisora se programe redundará en bien de las gentes que el Señor le ha encomendado. Muchas gracias. Nuestra programación en esta tarde de hoy, 12 de diciembre de 1986. A continuación, la señorita Edna Isia nos trae una... Traigo para ustedes un mensaje que lleva como título Evocación. Grato fue el momento del esplendoroso día cuando el silencio se rompió de pronto al aparecer en mi tierra aquel cimiento que brotó de Monseñor Germán García. Esa voz impregnada de alegría llegó hasta los hogares más lejanos, sembrando en todos afecto y simpatía. Mi juventud, el corazón y ella brilla en paz como una estrella. Mi juventud y el corazón y ella me infunden enardecido anhelo de cantar. Es progreso, paz y alegría. Sus destellos y sus bellas melodías son para los pueblos la luz de un nuevo día. Por eso enaltecido gritan las notas de un cantar que al ser oído llama al indio y a la vez lo invita a ocupar el lugar antes vacío. Por eso hoy alegres entonemos sin cesar las cosas que sentimos. Al Todopoderoso ensalzaremos y con febril sentimiento agradecemos al pastor que entre manos hoy tenemos y que todo te lo entrega a ti, oh tierra de Dios. Germán García, al Padre Provincial de los Padres Vicentinos, a mis queridos compañeros de labores, a mis feligreses de Turminá y de las parroquias de Itaile, Ricaurte, San Luis, Pedregal, Insá, Peralcázar, Tojoima, Pintomicó y Huila. Desde el momento que Radio Eucha salió al aire, ha sido una explosión de gentes que irían calladas, pero que por fin hablan.